3 de la mañana aquí en la casa de mi hermanita. Hoy le toca cita allá en la ciudad capital. Y quedamos con ella hasta las 3. En punto son ahorita. Salimos de nuestra casa a las 2 y media, ¿verdad? Menos. 2 y cuarto. Como a las 2 y cuarto. Aquí estamos ya. Al pie del cañón, como dice alguien por ahí. Para ese alguien. Ajá. Aquí estamos ya echándole rayos al tigre. Es bonito mar, ¿verdad? No hay nada en la carretera. Bueno, sueño no me friega. Sí, esperamos que ya esté. Ah, ya estamos ahí, qué lindo. Ellos también son puntuales. Estamos acá. Está lista doña Juanita. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Ahí de ese lado, don Tomás. De este lado, don Tomás. Ay, espera. Está fresco. Para que no den la gran vuelta. ¿Usted es la hija, mano? Sí. Se va poniendo. Bueno, vamos a esperar que doña Juanita entre a la camioneta para seguir. Al Roosevelt. Está esa doña Juanita. Despacio, mamá. Gracias, Jero. Disculpe, señor. Bueno, mucha, ahí podemos ver que ya están explicándole a don Tomás para dónde tiene que agarrar. Gracias a Herbert y a Silvia por este gran favor que nos hicieron. Yo hasta acá nomás puedo llegar, mucha. Disculpen. Entonces, ahí los mantendremos informados. A ver qué le dicen más tarde a doña Juanita. Ya podemos pasar, Vanessa, porque... Siempre me regresan. Pero hoy sí, como que ya logramos meternos. Bueno, déjenos contarnos que estamos contentos porque ya salieron y es buena hora, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos que... Para poder ingresar el vehículo, tenemos que dar el número de placa al poli, ¿no? Sí, disculpen que los dejé y corté el video, pero es que ya venía el policía Margo, ¿con a hablarnos? ¿Por qué llora, mamá? Por eso, ¿a dónde he llegado yo? Otra cita para el 25 de 28 de agosto. De septiembre. Ah, un mes prácticamente. De plano que sí, porque sí. Lo que pasa es que hay que sacar unos exámenes todavía que son caras, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay que sacar un ultrasonido y hay que sacar otra dupla. Eso lo podemos hacer en Masate. Por eso se puede en Masate, pero es caro. ¿Será que nos puede mostrar la orden? La orden de los exámenes. Sí, voy para enseñar, va, que no es mentira. Y no sé si le cambiaron de medicamento o seguimos con no el mismo. Solo, sí, es el mismo, pero así con este tiene que tomar 6 por 6 meses. Hola, grumo la doctora por 6 meses. Lo y ahora el pregabalina es de 300. Estaba tomando de 150. Que subieron de 300, y ahora sí. De 300. Ya. O sea que tiene que tomar el medicamento por 6 meses de la caja que nos cuesta 950 quetzales. Está yuca, va, Nancy, pero. No, mamá, pero no piense lo peor. Sí, no se aflija, mamita. Mire, pues. Lo único que nosotros queremos es de que usted tenga mucha fe y que usted le suplique a los suscriptores que le ayuden, ¿verdad? Ya me debe nosotros tengamos, las posibilidades de traerla y llevarla donde ella necesite. Nosotros lo vamos a hacer con todo el gusto, ¿verdad? Vamos a poner pausa mientras buscan los laboratorios. Ese va a ser aquí. ¿El
laboratorio se hace acá. Sí, pero dijo el muchacho que el laboratorio se hace acá, pero que les hiciera favor el mismo día todavía. Le dije yo, porque nosotros no tenemos dinero, le dije yo, para viajar y viajar, le dije yo. Ah, va a ser difícil, dijo. Entonces no está seguro, va. Para poder realizarse esos exámenes hay que estar 2 días en Guate. Sí. Para la víctima, en serio. Sí, dijo el muchacho. Pero yo no, o sea, no sé por qué si esto lo podemos hacer en Masate. Oye, mejor todavía si se va a hacer. ¿Verdad? Porque si lo podemos hacer allá. ¿Se va a hacer en Masate o no sé qué clase? Usted conoce más que yo, va. En Chicacao hace laboratorios, ¿verdad? También. Sí. Lo que pasa es que tiene que ser un laboratorio, ¿cómo decirlo? Más privado. No, que sea más... bien especialista, o sea, que sea bien profesional. Sí, pues. Ya, porque a veces hay, pero sí, la verdad es que no. Estoy comentando. Sí, es cierto, bueno, que esto es cierto. Sí, don Pedro, no tenga pena, don Tomás, perdón. No tenga pena. Pero sí, Nancy, esos, bueno, ¿serán otros otro tipo de exámenes o qué? No, pues yo aquí, un laboratorio tiene que tener todos esos servicios que aquí está pidiendo. Y aquí atrás también hay. Y... sí, esos están allá. Pero vamos a averiguar, don Tomás. Y si no se pudiera, no sé cómo le vamos a hacer. Porque son 2 días. Bien, allá se puede, pero... lo que podemos hacer es de que, si en caso no se puede en Masate, traerla a hacerle los exámenes hasta acá y decir en el laboratorio que vamos a venir el... ¿qué de septiembre? ¿El 20 y qué? 28. Vendríamos unos días ya próximos al 28. Sí, pues, ¿verdad? Está bueno venir unos días. O a ver si nos lo pueden mandar por correo electrónico. O también, ajá. Sí. Bueno, muchas veces que aquí cuesta, muchas no dejan entrar a, sí, hombre, a uno, nadie. Uno quisiera entrar y poder escuchar y para traerles ya la información más concreta, pero lastimosamente... hasta para entrar a traerlos tanto que, ¿sí?, que piden, ¿verdad? Entonces, sí, por no ser familiares, van Nancy y don Tomás, porque es su esposo. Ajá. Bueno, entonces esto que quede pendiente, si se puede en Masate, lo hacemos en Masate. Acá está la pregabalina de 300, ¿sí?, que le volvieron a dejar esta. Y la otra que está tomando, de la que vale 950 la caja, ¿verdad? Ajá. ¿Y esto, don Tomás? Esa es la del examen. Esos son dos del examen. Ah, ya. Ajá. ¿A las orden? No. Sí. Sí, la orden del ultrasonido, dice, ¿verdad? Sí, ajá. Y ese, ¿no? Bueno, vamos a averiguar en cuánto nos sale esto. Pero digo que primero Dios en Masate se va a poder para no venir hasta acá. Y aquí ya tiene su cita el 28 de septiembre. No sé qué día es 28, pero vamos a hacer el espacio para ustedes. Bueno, entonces ahorita vamos a comprar el medicamento de las que valen 950 la caja para que usted siga con su tratamiento. ¿Oye, mamá? Señora Juana. Sí, muchas gracias. Yo pues pienso mucho dinero. ¿Dónde va a ir a traer uno? Yo quisiera, como mi pensamiento, venimos a sacar el resultado, el examen. Podría él venir otro día a traer el resultado. ¿Pero con qué dinero? Si apenas estamos comiendo. Va, por eso, mira, pues usted no se preocupe pensando antes de tiempo. Usted tranquila, nosotros vamos a dar las vueltas que sean necesarias, ¿oyó? Gracias. Si eso se puede hacer en Masate, entonces no hay ningún problema, ya no va a ser necesario venir hasta acá. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, si no se puede en Masate, la vamos a traer a hacer sus exámenes y, como dice usted, si él puede venir, ¿verdad?, nosotros le vamos a dar para su pasaje, para que él venga a traerlas y ya estar listos para el 28. Sí, mamá, mucha, porque acá es un día completamente en Ciudad Capital. Ahorita salieron ellos, tenemos que pasar a comprar la medicina y ya retornar para nuestra casa. 4 horas de camino. 4 horas, entonces, a 5 horas por el tráfico. Sí, exacto, y lo incómodo y doloroso que es para doña Juanita, si ustedes vieran... cuando vamos en camino, no, ella va de quejarse, sentar, sí. Yo no aguanto sentarse, estoy sentado porque es un milagro de Dios, con mis 2 tramadores he venido yo, por eso estoy aguantando sentar en la casa, no me siento. Mi hija, te voy a sacar a jugar, mamá, para que estés afuera, den mucho calor,
Pero yo le digo, no aguanto, mija, no aguanto. Ahorita estoy aguantando, estoy haciendo todo lo posible pidiéndole a Dios porque mucho dolor. Veo ahorita sentir el dolor del otro que me doblé un poquito. Porque ya me agarró el otro. Pues como dice la señora, hay que buscar un nieto para que haga los ejercicios. Que le haga terapia. Sí. Levantalo, levantalo, me dice, se va a arreglar, dice. Ese es el, ese es que le digo, ve, que tengo el pie dormido. Sí, sí. El, ¿cómo se llama? Big Clown. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El clown. Cuaulo, sí, ese es que tengo aquí. Y de verdad aquí casi ya no me duele mucho para abajo, pero ahí es la que donde me dolía más. Pero ahorita ya no, ahora de la rodilla para arriba. Bueno, mamá, entonces sí, vamos a esperar y a ver qué pasa, Vanessa. Vamos a ir a comprar la medicina, vamos a comprar y la medicina. Esto sigue después mucho. Bueno, Nancy, ya llegamos cansados. Otro viaje más, sin novedad, gracias a Dios. Con éxito. Sí, bueno, doña Juanita, yo creo que ya no la vamos a detener más porque usted ya viene incómoda con su dolor, ¿verdad? Entonces, la entendemos y entonces le voy a hacer entrega de su tratamiento de las pastillas. Aquí viene una caja de pregabalina y una de edoxaban, ¿verdad? Eso fue lo que le recetó el doctor. Ahora es pregabalina de 300 mg. Antes tomaba de 75, ahora es de 300, ¿verdad? Le subieron más. Sí, le subieron más la... la dosis. Ah, no la dosis, sino que los miligramos. Miligramos. Edoxaban es de 60. Aquí está, ¿bien? Por si alguien desea colaborar con doña Juanita para poder seguir comprando su medicamento o para que ella pueda seguir su tratamiento en la capital, ya saben que nosotros estamos acá siempre a la orden. También sabemos que doña Juanita, pues, es un caso ahí sí que extremadamente urgente, ¿verdad? Por las circunstancias en que doña Juanita vive, sabemos que ella tiene bajo su responsabilidad José, es otro niño que también tiene problemas, ¿cómo decirle? Psicomotriz, ¿no? ¿Él qué es lo que tiene? De convulsiones, ¿verdad? Sí, y toma parálisis cerebral y convulsiona, ¿verdad? Entonces también él toma medicamento de por vida, ¿verdad? Entonces hoy tenemos que dar gracias a dos personas, a dos suscriptoras que hoy con mucho amor y bondad pues quisieron ayudar a doña Juanita y a don Tomás. Es una persona que está en deuda con Dios y en memoria de Paul Leroux. Es una persona. Y nuestra otra suscriptora también, Silvia Quiñones, la chica Tex-Mex. Y por supuesto también agradecerle de todo corazón a Herbert, ¿verdad? Que él nos estuvo guiando a dónde poder ir a comprar y a dónde poder entrar al Hospital Roosevelt. Entonces a estas tres personas se les agradece de todo corazón por ese apoyo incondicional que le dan a doña Juanita. Y por supuesto también al canal, ¿verdad? Gracias por unirse a este gran equipo que es Guchapín. Dios les bendiga, les multiplique todo lo que ustedes están haciendo por este caso. Doña Juanita y don Tomás, no sé si tienen algo que decirle a las personas. Ah, y se me olvidó también decirles que acá tengo un resto de Silvia, la chica Tex-Mex, y ella pidió que le comprara víveres. Entonces mañana vamos a venir con sus víveres. Oye, porque ahorita ya es muy tarde y usted quiere descansar también y está lloviendo aparte de todo, ¿verdad? Entonces venimos mañana, mamá, ¿oye? ¿Algo que quiere decir usted, doña Juanita? Muchas gracias, este muchacho, señor, no sé, vea, y a la chica de Tex-Mex. Yo le agradezco con toda la fuerza de mi alma que Dios derrama bendición sobre usted por esta obra tan grande. Es un gasto grande lo que usted hizo, pero Dios le va a pagar. Yo sé que yo no puedo pagar, pero Dios les va a pagar a ustedes. Bendiciones para su familia. Que Dios les bendiga donde se encuentren. Única es mi palabra. Le agradezco a ustedes por el apoyo que me están dando. Yo me siento triste, desesperado, porque
¿Hasta dónde he llegado yo? Si yo soy una mujer trabajadora, sacaba 4 lavados diarios, por eso a mí me duele, me recuerdo, me pongo a llorar, me regalan mi comida, yo le llamo a mi nene a comer, y ahora ¿dónde llegué yo? Mi nene se cae, le da convulsión, quisiera levantar, pero no puedo, no puedo, pero esperemos en Dios. Dios quiere que me va a levantar y me va a levantar porque es mi responsabilidad. Es una cruz pesada lo que yo tengo, gente linda. Les agradezco con toda la fuerza de mi alma. Ese es el único, mi palabra. Bueno, Juan. ¿Don Tomás? Bueno, la verdad yo también agradezco a esas personas, ¿verdad? Que nos han ayudado, ¿verdad? Gracias, les agradecemos nosotros de todo corazón, porque aquí nadie le ayuda a uno, va, y sin ellos no podemos hacer nada, pero gracias a Dios que ellos nos están ayudando, va, y yo les agradezco, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, va, y también pido por ustedes que han hecho un esfuerzo también en sacar un video para que estas personas nos ayuden, ¿verdad? Entonces también les agradecemos a ustedes porque están en una gran lucha, nos están ayudando demasiado también, porque no, sin ustedes también no podemos hacer nada, ni las personas no nos pueden conocer nunca, ¿verdad? Pero gracias a ustedes también, ¿verdad? Y gracias a Dios que llegamos sin novedad, ¿verdad? Esas son las palabras y gracias. Van tomando, no tenga pena. Bueno, Nancy, otro viaje con éxito, sin ninguna novedad. Sí. Cualquier duda o sugerencia, ¿qué números comunicarse? Pueden marcar los números de teléfono 5470-8955 y el 4189-2691. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sincero agradecimiento a las personas que en esta ocasión colaboraron con Doña Juan. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Tomás, doña Juanita. Adiós.